Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, a ver muchachos, vamos a esperar ahí 10 segundos, ya que los muchachones vayan ingresando para poder darle solución a estos problemitas, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con circunferencias 2, ¿ya? Así que vamos a darle 30 segundos a los muchachones que se vayan integrando para poder hacer la solución de esta respectiva práctica. Ya, Recuerden que esta práctica viene a ser del anual 2015, ya de la Academia DUNI. Ya que la pueden, lo pueden encontrar en Script. Ya la pueden descargar por allí. Ya, así que esperamos 30 segundos, chicos. Y comenzamos a darle solución a estos problemitas. Ya, Así que esperemos. Ya, a ver, vamos a comenzar, ¿ya muchachos? Ya, muy bien, ¿cuál es la respuesta del primer problema? ¿No? Por ahí nos están diciendo que A y B son, son puntos de tangencia y te están diciendo que AP vale 6 menos 2X y PB es igual a 4X. Ya, a ver, ¿qué dicen por ahí muchachos? Respuesta del primer problema, ¿ya? A ver, ¿qué dicen por ahí muchachos? Ya, a ver, vamos viendo por acá el primer problema, ¿ya? Mira, me están diciendo en el gráfico A es punto de tangencia y B es punto de tangencia y me están dando medidas ¿no? de estos segmentos. Bueno, entonces, en este caso vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Deben recordar que si nosotros partimos desde un punto exterior a la circunferencia y de allí trazamos dos tangentes a la circunferencia, nosotros vamos a decir que esta medida es igual a esta medida o se tiene que cumplir que estas dos son iguales, ¿no? Muy bien, entonces por acá AP me están diciendo que es 6 menos 2x y este de acá vale 4x, ¿no? Entonces como ya te estoy diciendo que son iguales, podemos decir 6 menos 2x es igual a 4x, ¿no? Donde el menos 2x cambia de signo con lo cual sumaría no te quedaría 6x y el 6 pasa a dividir, ¿no? Con lo cual x cuánto te vale? Te vale 1, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 3. 2, ¿ya? A ver, pregunta número 2, muchachones, ¿ya? Pregunta número 2. A ver, ¿qué dicen por ahí ahora? Respuesta de este problema, ¿ya? A ver, ¿qué dicen, muchachones? ¿Ah? Recuerden que por acá les dejo mi canal de YouTube y a muchachones les dejo mi canal de YouTube por si quieren formar parte eh, de. Bueno, en ese caso estamos teniendo bastantes videos. ¿ah? Pueden ir eh, al canal, suscribirse y mirar todos los videos que hay. Y hay bastante contenido, chicos. Ya hay todas son las transmisiones que hacemos acá en TikTok. ¿ya? Son todas las transmisiones de un montón de temas que venimos desarrollando. Ya, a ver, respuesta del segundo problema, muchachones. A ver, ¿qué dice? Sale 10 con duda. Ya, bueno, en este caso también, mira, B, te está diciendo que A y B son puntos de tangencia, ¿no? Entonces nuevamente vamos a cumplir con la propiedad del primer problema, ¿no? De donde te decía que si vamos desde un punto exterior y trazamos dos tangentes a la circunferencia, nosotros decimos que este es igual a este, ¿no? Por lo cual, este de acá formaría un triángulo isósceles y este angulito tendría que valer este angulito, ¿no? X más 40. Pero nos fijamos acá que tenemos un triangulito rectángulo donde la suma de los ángulos internos viene a ser 180, ¿no? Ya tenemos 90, por lo cual esto deben de sumar 80, ¿no? Perdón, 90. Entonces diríamos x más 40 más 40, que sería 80. Este es igual a 90, y el 80 tiene que pasar a restar. O sea que al final, ¿cuánto te saldría el valor? El valor del problema número 2 viene a ser enano, ¿ya? Ahí está. Ahora sí vamos a ir al problema número 3. A ver, ¿qué dicen por ahí muchachos? Respuesta del problema número 3. ¿Mm? A ver, opiniones. Respuesta de ese problema. ¿Mm? Nos están diciendo, ya por ahí dice que sale 30. Muy bien. 3 sale 30. Claro, pues no. Entonces, en este caso, mira, me están diciendo, según el gráfico, A viene a ser punto de tangencia y BC vale R, ¿no? Nosotros sabemos que si partimos desde el centro de la circunferencia hacia el punto de tangencia, forma un ángulo de 90 grados con la tangente, ¿no? Ahí está formando un ángulo de 90 grados. Pero mira, ver, desde acá hasta acá viene a ser el radio, y desde acá hasta acá viene a ser el radio, ¿sí o no? Entonces, en este triángulo yo encuentro una proporción entre la hipotenusa y el cateto, ¿no? ¿Cuál es la proporción de 12 a 1? ¿Y en qué triángulo nosotros vemos? En el triángulo 30-60. Ahora, ¿quién le corresponde este ladito? Le corresponde al ángulo de 30 grados, ¿no? Con lo cual, ese sería el valor de este problema, ¿no? Con lo cual llegaríamos rápidamente a la respuesta. Muy bien, entonces esa sería la pregunta número 3, ¿ya? Ahora sí, vamos a la pregunta número 4. Ya, a ver, ¿qué dicen por ahí muchachos? Respuesta del problema número 4. ¿eh? A ver, opiniones muchachos, opiniones. Ya, a ver, vamos, 12 dice que sale, ya, vamos a ver. Sale 6, ya, muy bien, listo, muy bien. A ver, vamos a ver, ah, vamos a ver, pero bueno, ya, ya, listo Nere, muy bien, muy bien Nere. Ya, a ver, ¿qué dicen? Respuesta del problema número 4. Por ahí nos están diciendo, según el gráfico, A y B vienen a ser puntos de tangencia. CD es igual a DE. Y además me están diciendo que AC vale eh, 6, ¿no? Y me están preguntando cuánto vale de h Ya, por ahí me están diciendo que sale 12. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si sale 12. Bueno. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer acá lo siguiente. Mira. Nosotros habíamos dicho que si nosotros agarramos un punto exterior a la circunferencia y de ahí trazamos dos tangentes, nosotros decíamos que este de acá con este de acá toman la misma medida o tienen la misma medida, ¿no? Pero hace cuánto vale? Vale 6, ¿no? Por lo tanto, este de acá cuánto vale? Vale 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más me están diciendo que CD es igual a DE, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que este de acá es igual a este, ¿no? Ahora, otra cosa, fíjate bien que desde el centro de la circunferencia estoy trazando una perpendicular a la cuerda BE. ¿Y qué se cumple allí? Que cuando se traza una perpendicular en la que se parte desde el centro de la circunferencia, hace que la cuerda se parta en dos segmentos iguales. O sea, que BH es igual a HE, ¿no? Entonces, por acá le vamos a poner reglita y acá también le vamos a poner reglita. ¿Muy bien? Listo. Entonces, ahora fíjate bien en este triángulo de acá, ¿ya? Ahora fíjate en este triángulo de acá. Muy bien, fíjate en este triángulo de acá. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Notamos acá que se están uniendo los puntos medios, ¿sí o no? Entonces, cuando se unen los puntos medios, se sabe que esta base es paralela a esta base, ¿no? Con lo cual nosotros tendríamos, ¿no? La base media del triángulo, donde la base media vale la mitad de su base mayor, que sería esta, ¿no? O sea que ¿cuánto valdría? 3. O sea que la respuesta del problema número 4 viene a ser avioncito, ¿ya? Ahí está, respuesta del problema número 4 viene a ser la A, ¿muy bien? Entonces, chicos, no se olviden suscribirse a mi canal y acá van a encontrar bastante contenido, por si acaso, ¿ya? Y los que quieren eh, clases particulares, ¿no? o que les ayuden sus tareas, obviamente, pueden dejar un mensaje. Además, nosotros ya tenemos un grupo de estudios que ya vamos a comenzar. El 12 de junio, ¿no? Ya somos 10, 11, no, 12 alumnos ya somos que vamos a formar parte, ¿ya? Eh, pero si quieren eh, incorporarse, me pueden dejar un mensaje a este número de teléfono. Ya, muy bien. A ver, vamos a pasar al problema número 5. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachos? Respuesta del problema número 5. Mira, si tú te das cuenta, DH no puede ser mayor a CB, mira. No puede ser mayor, tiene que ser menor. ¿Listo? Ahí se ve. Ya, 5. ¿Ya? Los que quieren ingresar ya saben, me pueden dejar un mensaje. ¿Ya? Me pueden dejar un mensaje. Recuerden que se van a dictar 16 clases por 50 soles. ¿Ya? Ahí está. Ya, a ver muchachos, respuesta del problema número 5 que dicen por ahí. Por ahí me están diciendo en el gráfico, T viene a ser punto de tangencia y me están pidiendo calcular X. A ver muchachos, ¿qué podemos hacer allí en ese problema? ¿Mm? A ver, ¿qué dicen chicos? ¿Qué dicen por allí? Uh -huh, uh -huh. La A dice, ya vamos a ver si sale la A. Vamos a ver si sale la A. Ya, vamos a ver, sale cero, dice cero. Bueno, vamos a ver también, vamos a ver si sale cero. La A sale cero o teta, porque ahí dice teta, no dice cero, sino dice teta. Ya, por ahí me están diciendo que es, de repente sale la B. Bueno, sale la B. Vamos a ver alguien más, chicos, alguien más por ahí que tenga la respuesta. La E dice, sale teta tercios, sale dado dice, sale B. Sale tita. Ya, muy bien. Mira, vamos a ver acá lo siguiente, ya vamos a ver acá lo siguiente. Primero, debemos saber, ¿no?, que cuando se tenga una eh, secante, pero esa secante pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? Y del extremo exterior se traza una tangente a la curvatura de la circunferencia, va a pasar lo siguiente, mira, primero, vamos a ver por acá, vamos a trazar esta, ¿eh? Vamos a trazar esta de acá, ¿no? La cual que necesitamos primero una secante, ¿no? Ya tenemos la secante y ya tenemos la tangente, muy bien. Nos nosotros debemos saber... Que este arco, dada las características de este ángulo exterior... Uy, gracias, Edith Kimberly. Gracias, gracias por esos eh, tiktok rositas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Edith Kimberly. Muchísimas gracias. ¿Ya? A ver, muy bien. A ver, Edith Kimberly. Eh, ¿Me puedes contactar por Instagram para darte este PDF? ¿Ya? A ver, contáctame por Instagram y te doy este PDF, ¿ya? Este PDF que te voy a dar es de todo el anual de álgebra, ¿ya? Todo el anual de, perdón, de geometría, ¿ya? Te doy todo este anual, ¿ya? Muy bien, ¿listo? Muy bien, a ver, mira, como te decía, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir por acá? Que este arco, ¿ya? Que este arquito de acá que tú ves, ¿no? Este arquito de acá que tú ves, más este angulito vale 90, ¿ok? Eso se tiene que cumplir. O sea, ¿eso qué significa? Que como tengo teta, más este de acá me daría 90, ¿no? Pero como solamente tengo esto, significa que este arquito, ¿cuánto vale? Vale 90 menos teta, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ve? Profe, yo sé que si voy desde el centro hasta el punto de tangencia, formo un ángulo de 90 grados, ¿no? Con la tangente, ¿sí o no? Ya, ahí tengo un ángulo de 90 grados. Muy bien. Pero, profe, hay algo por acá que yo me estoy fijando, ¿ve? En este caso, eh, yo puedo tener acá lo siguiente, ¿no? Este de acá que viene a ser radio y este de acá viene a ser radio, ¿verdad? Entonces... Como este de acá es igual a este, ¿no? Entonces acá en este pequeño triángulo que estoy formando, un triángulo isósceles, le significa que este de acá cuánto vale? Vale x, ¿no? ¿Muy bien? Ahora, mira, chequea, chequea por acá, ¿ve? Yo te pido este ángulo de acá, ¿ve? Yo te pido este ángulo. Tú sabes muy bien que la suma de los ángulos interiores, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores de este triangulito de acá vale 180, ¿sí o no? Pero tengo x, tengo x y tengo 90. ¿Cuánto me falta? 90 menos 2X, ¿sí o no? ¿En quién tiene, lo, lo tiene que valer? Justamente este angulito de acá, ¿no? 90 menos 2X, ¿muy bien? Listo, ahí está, mira, súmalo, 90 más 90 menos 2X, 180 menos 2X, y más los, más los 2X que se tiene acá, tiene los 180, ¿sí o no? Entonces ya lo hallamos. Entonces, profe, mire, ve, yo me estoy fijando acá, ¿no? Que desde el centro, desde el centro, estoy viendo que eh, se está formando un angulito por los radios, ¿Cómo se llama ese ángulo formado por los radios? Se llama ángulo central, donde el arco que está al frente de él vale lo mismo. O sea, ¿qué significa? Que este angulito aquí está mirando a este arco, pero nosotros sabemos que por ángulo central ese ángulo es igual a este arco. Por lo tanto, nosotros podemos decir 90 menos 2x es igual a 90 menos teta. ¿Listo? Ahí está. Se va, se va. Obviamente, estos dos cambian ¿no? de lugar, que te quedaría así, ve. Teta es igual a 2x y el 2 tiene que pasar a dividir, ¿no? Por lo cual, ¿X cuánto te vale? Teta medios. Muy bien. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Ya. Ahí está. Esa sería la pregunta número 5, ¿no? Sería dadito. Ya. Ahí está. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta de este problema. Ya. Muy bien. Recuerden acá que nosotros estamos haciendo operaciones con ángulos, por si acaso. Ustedes ya deben de saber trabajar con estas operaciones, por si acaso. Ya. Muy bien. Listo, claro que es dadito. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al problema número 6. Ya, muchachos, muy bien. A ver, vamos. Ya, a ver, respuesta del problema número número 6. Ya, a ver, muy bien, listo. A ver qué dice. Ya, a ver, respuesta. Claro, a ver muchachos, miren, yo quiero que ustedes se fijen acá. Ya, ustedes tienen que saber acá algunas propiedades que se tienen que cumplir en una circunferencia. En este caso nosotros estamos trabajando con un ángulo exterior, pero este de acá es un caso especial porque el ángulo exterior está, está formado por una secante, pero la secante está pasando por el centro. Además está eh, ayudándose a formar por la tangente que se tiene. Entonces, dadas estas condiciones de la secante que pasa por el centro y por la tangente, se sabe que este arco más este ángulo vale 90. Pero como solamente tenemos este, este de acá, ¿ya? Este de acá tiene que valer 90 menos teta, ¿no? Después trazas el radio que llegue en forma perpendicular a esta tangente, ¿no? Pero me doy cuenta que estoy trabajando con dos radios, ¿no? Y en este pequeño triángulo, ¿no? Es un triángulo isósceles, con lo cual que si este vale x, este vale x, ¿no? Entonces, se supone que la suma de los ángulos internos vale 180. Pero como ya tengo 90, tengo x, y tengo x, ¿cuánto me falta? 90 menos x, ¿no? ¿Para qué? Para que en su suma salga 180, ¿sí o no? Pero además me doy cuenta que acá yo tengo radio y tengo radio. Y el ángulo que se ha formado se llama ángulo central, donde el ángulo central toma la misma medida que su arco que está al frente de él, ¿no? ¿Cuál es su arco que está al frente de él? 90 menos teta. ¿Y cuál es ese ángulo central? 90 menos 2x, que se tienen que igualar, ¿no? Y así te sale la respuesta de este problema. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a la pregunta número 6. Ya, a ver, ¿qué dicen, muchachones? Respuesta del problema número 6. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, por ahí dice que sale la A. Ya, vamos a ver, vamos a ver muchachos. Vamos a ver, por ahí me dicen que sale la A. Sale 4, dice. Ya, puede ser A, ¿eh? puede ser 4. Puede ser 4. Ya, a ver, vamos. Respuestita. Sale 4, sale B, sale D. Ya, puede ser, ¿no? Puede ser. Ya, mira. Hay ah, otra cosa por acá. Nosotros habíamos hecho uno de los problemas, ¿no? A ver, si no me equivoco, ha sido el problema número 4. Donde, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprovechar? ¿Trazar qué cosa? ¿La perpendicular, sí o no? Cuando uno traza una perpendicular a una cuerda, ¿qué es lo que hace? Lo divide en dos segmentos iguales, sí o no. Por lo cual, yo contaría acá 90, ¿no? Pero como tengo 90, 90, 90, este de acá es un cuadrilátero, ¿no? Entonces, acá, ¿qué le pongo? 90, sí o no. Por lo cual, ¿qué has formado acá? Has formado un eh, paralelogramo, ¿no? Bueno, en este caso, puede ser eh, un rectángulo o un cuadrado. Pero como no es tan preciso, solamente nos guiamos como eh, un paralelogramo. Muy bien, listo. Entonces, como paralelogramo, los lados opuestos son iguales, ¿sí o no? ¿No? Y también son paralelos. Pero en este caso trabajamos con la igualdad que deben tener, ¿no? Si este es 2, este es 2. Pero como este lado es igual a este lado, también vale 2, ¿no? Y date cuenta quién lo va a tomar. El X, pues. ¿Y X cuánto vale? 4. Entonces la respuesta de ese problema viene a ser 4P, muchachón. ¿Listo? Ahí está. La respuesta viene a ser 4, 4, 4. ¿Ya? Ahí está. Entonces, chicos, miren. Si quieren continuar viendo más videos, pueden ingresar por acá. Pueden suscribirse, ya chicos, y pueden ver más soluciones de otros ejercicios, ya. Hay un montón de desarrollo de ejercicios, chicos, ya. Además, si quieren formar parte del grupo de estudios, ya saben, dejarme un mensaje, ya, a mi número de teléfono para darles toda la información. Y si en caso quieren formar parte de los donadores también del canal, también pueden yapear a este número, ¿eh? Por si lo quieren hacer, chicos, ya, para seguir mejorando. ¿Ya? Muy bien, entonces... Vamos a ver el siguiente. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos al problema, a ver qué toca. Ya. A ver, vamos. Problema número 7. A ver. A ver, a ver, a ver. Respuesta. Uh -huh. No, sí. Por ejemplo, miren, las clases que se está dando. Por ejemplo, he elegido, por ejemplo, el anual, ¿ya? El anual 2015. He solucionado los primeros ocho temas de álgebra. Los ocho temas de trigonometría. Ahorita estamos en el tema 11 de geometría, no, de ese anual. O sea, estamos avanzando poco a poco, ¿no? De repente, podríamos comenzar con aritmética, también si que no me equivoco, mañana comenzamos con aritmética, trabajar los ocho primeros temas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que uno pretende hacer, pero bueno, ¿no? Dios quiera se puede hacer también, ¿no? Ya, a ver, muchachos, respuesta ya. Por ahí me dicen que sale nueve. Ya, a ver, alguien más por allí que pueda decir cuál sería la respuesta. Ya, a ver, opiniones muchachones, opiniones, ya, a ver, a ver, a ver, 9 dice, ya, vamos a ver, ¿ah? por ahí me están diciendo que PM es igual a 6, no, y que NQ, me pidan allá, ya, sale 12, sale 6, sale 4, ya, ¿cómo hay el ángulo de elevación? Pues obviamente tienes que trazar una línea horizontal y tu línea visual, ¿no? Y tu línea visual tiene que ser hacia arriba. ¿No? Porque hacia abajo estarías formando tu ángulo de depresión. ¿Ya? Eso de ahí tienes que tenerlo en cuenta. Ya, a ver, mira, en este caso eh, vamos a aprovechar lo siguiente, ¿no? Se supone que nosotros acá tenemos eh, una, el diámetro, ¿no? Donde podemos considerar que este segmento es igual a este segmento, ¿verdad? Otra cosa, nosotros podemos trabajar con la mediana, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú te ves, acá nosotros encontramos un trapecio rectangular que está echado, ¿verdad? Entonces, para poder formar la mediana, necesito trazar primero una paralela a ambos, ¿sí o no? Pero la, la, la paralela va a tener que llegar a todo este segmento en forma perpendicular, ¿sí o no? Forma en perpendicular. Por lo tanto, si nosotros queremos formar la mediana, como ya te dije, el primer punto es comenzando desde un punto medio, ¿no? De los lados no paralelos. Otra cosa, al ser ahora paralelos a estos dos, ¿no? Como, te, como resultado, nosotros también vamos a decir que este de acá es punto medio, ¿no? Con lo cual ya estaríamos formando nuestra mediana. Ahora, se supone que como este es punto medio, todo esto de acá va a ser igual a quién? A todo esto de acá, ¿sí o no? ¿Ya? O sea, van a tener la misma medida. Pero, profe, usted también está haciendo en Mn, estoy llegando en forma perpendicular a la cuerda Mn, ¿sí o no? Pero ¿qué habíamos dicho? Que si nosotros partimos desde el centro y llegamos en forma perpendicular a la cuerda, lo dividimos en dos segmentos iguales, ¿sí o no? Pero como todo esto es igual a todo esto, imagínate que este es A y este es A, ¿sí o no? Pero como los dos son iguales, tiene que tomar estos dos una misma medida, ¿no? Porque si a APM AP, a que vale 6, acá yo tendría A más 6, ¿sí o no? Entonces todo esto también tendría que valer A más 6. Pero como ya tengo A, NQ, ¿cuánto vale? Vale 6, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema número 7. ¿Listo? Ahí nada más. Aplicando propiedades, nada más muchachos, aplicando propiedades, ¿no? Obviamente cuadriláteros ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto ayer, si no, me, si no me equivoco, sí, ayer hemos visto, ayer en la mañana vimos cuadriláteros 2, ayer en la noche vimos circunferencia 1 y ahorita estamos viendo circunferencia 2. Si no me equivoco, el otro tema viene a ser cuadrilátero inscrito e inscriptible, ¿ya? El, 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 el de la noche, por si me logro conectar para que ustedes también se conecten. ¿Muy bien? Listo. Ya, muy bien. Ahora sí, pasamos al problema número 8. Ya, a ver muchachones, ¿qué dicen por allí? ¿Qué dicen, qué dicen, qué dicen? Jo, 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 jo. Respuesta de la 8, chicos. Vamos, respuesta de la 8, 8, 8. Ya, por ahí me están diciendo que calcule el ángulo QLC. Ya, QLC. Dice que sale 913 o sale dado, dice 106. Ya, pues será, pues será, puede ser. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya, puede ser. Ya. A ver, vamos. ¿Qué dicen muchachones? Sale 106, dice. Ya, puede ser, puede ser 106. ¿ah? Ya, a ver, mira. En este caso eh, también, ¿no? Nosotros no debemos olvidar lo que se debe de cumplir acá. Muy bien. Ya, mira. <laughs> ya, te están diciendo que el arco AB, ¿no? El arco AB es igual al arco CD, ¿no? Ahí está el arco CD, que es todo esto. ¿Oye? Ese es el arco CD. Y este es el arco AB, ¿no? Cuando se encuentra así, muchachos, que te dicen dos arcos, ¿ya? Dos arcos en una circunferencia que son iguales, significa que las cuerdas que forman estos arcos deben tener la misma medida. ¿Por qué? Porque si AB... Es igual a DC, significa que la cuerda AB tiene que ser igual a la cuerda CD, ¿no? Entonces, así ve. ¿Cuánto vale PC? Bueno, todo esto de acá vale 4, ¿no? AB, ¿cuánto vale? Vale 5, pero como es igual a la otra cuerda, también vale 5, ¿no? Y nosotros, mira, date cuenta, triángulo, rectángulo, ¿sí o no? Donde podemos trabajar para poder hallar justamente este cateto que por teorema de Pitágoras te sale 3, ¿no? Y ya pues fácilmente te das cuenta que es de un triángulo notable, ¿no? 3, 4, 5 significa que el ángulo CDP viene a ser 53, ¿no? Y este angulito es 37, pero no lo necesito. Pero date cuenta, mira, ver, tengo una cuerda y tengo una cuerda. ¿Cómo se llama este ángulo? Se llama ángulo inscrito, por lo cual su arco aquí es QLC, pero el QLC vale el doble del ángulo inscrito, o sea, ¿cuánto valdría? Vale 106, ¿no? Entonces, eso es lo que te están pidiendo. Por eso la respuesta en este caso viene a ser dadito. ¿Ya? Ahí está. Entonces, chicos, la respuesta del problema número 8 es dadito. ¿Ya? Ahí está. Uy, chicos, no se olviden suscribirse a mi canal y los que quieren formar parte del grupo de estudios que vamos a comenzar el 12 de junio, me pueden dejar un mensaje a este número. ¿Ya? Y los que quieren ser donadores del canal. También pueden hacer sus pequeños depósitos por YAPE. Si es que lo quieren, chicos. ¿ah? Si es que lo quieren. Ya, muy bien. Entonces pasamos al problema número 9. Ya, a ver. Vamos, muchachones. Respuesta del problema número 9. ¿ya? A ver, ¿qué dicen por allí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por allí? Respuestita, respuesta chicos. A ver. Ya, a ver qué dicen. ¿Mm? Dice por ahí en el, en el gráfico, D es punto de tangencia, ¿no? Dice si es 6 calcule BC. Ya, eso es lo que nos están diciendo. Ya, ahí está. Ya, a ver muchachos, respuesta del problema número 9. Ya, a ver, ya, por ahí dicen que sale 2. Ya, ahí está. Muy bien, listo. Por ahí despídanse de Ismael. Ya, despídanse de Ismael, muchachos. Despídanse, despídanse. Ya, muy bien. Listo, ya. Por ahí dice que sale dos. Muy bien, puede ser. ¿eh? Sale uno, dice. Ya, puede ser. Ya, bueno. Entonces, en este caso, mira, ¿ve? Nosotros vamos a trazar una perpendicular, si sí o no, al punto de tangencia, partiendo desde el centro. ¿no? Ya, pero mira, ve. Me están diciendo que hallemos BC que yo no lo sé sabiendo que AB cuánto vale? AB vale 6, ¿no? Bueno, en este caso tenemos que la cuerda que se tiene acá es AB. Por lo tanto, trazamos una perpendicular, ¿no? Ya a la hora de trazar una perpendicular, nosotros dijimos que vamos a generar dos pequeños segmentos en esa cuerda. Pero como la cuerda vale 6, significa que este de acá vale 3 y este de acá vale 3, ¿no? Tengo 90, tengo 90, tengo 90, entonces este de acá también es 90, ¿no? Con lo cual hemos formado un paralelogramo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que los lados opuestos son iguales y además son paralelos, ¿no? Pero desde este centro hasta el punto de tangencia, mide 5, ¿no? Ya pues. Y estos dos se igualan, ¿no? Por lo tanto, diremos X más 3 es igual a 5, donde el 3 tiene que pasar a dividir, a restar y te quedaría 2, ¿no? Entonces la respuesta del problema número 9 viene a ser avioncito. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar al problema número número 10. ¿Ya? A ver muchachones, respuesta del problema número 10. ¿Ya? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen por allí muchachones? Respuesta de ese problema. ¿Mm? A ver, respuesta chicos de ese problemita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué opinan por ahí, chicos? Respuesta de ese problema. ¿Mm? A ver, vamos. Respuestita de ese problema. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Mm? Respuesta, respuesta. Ya, vamos, le damos algunos segundos para que me digan. La A dice que sale 45. A ver, uh -huh. puede ser, ¿ah? puede ser 45, también puede ser 30, también puede ser 30, también puede ser 30. Ya, bueno, ahí tenemos cinco alternativas. ¿no? Ya, cualquiera de ellas puede ser, ya. Bueno, muy bien. La E sale 37, sale 15, dice. Uh -huh. Sale 30. Ya, bueno, a ver, vamos a hacer acá lo siguiente, ya. Mira. Eh, bueno, entonces en este caso, bueno, bueno se supone, se supone que este problema, este de acá viene a ser el centro, ¿no? Bueno, se supone, ¿no? Ya, entonces, desde este centro, no, supongamos, ya, supongamos que es el centro, ya, supongamos que es el centro, ¿no? Porque, mira, no te dice nada, ¿no? Entonces por acá se supone que este de acá es el centro. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Trazamos una perpendicular al punto de tangencia, ¿no? Trazamos por acá, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué te están diciendo que TC es el doble de TB, ¿no? O sea, eso qué significa? Que si a este de acá le pongo A, TC cuánto vale? 2A, ¿no? Muy bien. Pero desde el centro hasta el punto de tangencia viene a ser el radio y este de acá viene a ser el radio, ¿sí o no? Pero mira ve. acá qué podemos aplicar en este triangulito de acá? Si tú te das cuenta, ¿qué podemos aplicar acá en todo este triangulito? Teorema de Tales, ¿no? Claro, teorema de Tales podemos aplicar, ¿no? Donde, mira, fíjate bien, nosotros acá tenemos dos paralelas, ¿verdad? Por lo cual, este segmento sobre este segmento va a ser igual a todo este segmento sobre este segmento, ¿no? O sea que la proporción que hay acá también se debe mantener acá, ¿sí o no? ¿Ya? O sea, la proporción acá es de 2 es a 1. Por lo tanto, de acá para acá también es de 2 es a 1. Pero como este de acá vale r, ¿todo esto de acá cuánto vale? Vale 2r, ¿no? Todo esto de acá vale 2r, ¿verdad? Muy bien, ¿listo? Ahí aplicamos teorema de Tales. Entonces, profe, mire, tengo acá un triángulo notable donde la hipotenusa vale el doble de un cateto, o sea, este de acá cuánto vale? Vale 30, ¿no? Este de acá cuánto vale? Vale 60, ¿verdad? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué más podemos hacer por acá? Ya. Mira, fíjate bien en este triángulo, es un triángulo isósceles, ¿no? Que al considerar estos ángulos internos qué te tiene que dar? Este 60, ¿no? Pero como los ángulos son iguales por por estar en un triángulo le significa que este de acá cuánto vale? Vale 30 y este de acá vale 30, ¿no? pero como yo tengo 90 tengo 30 significa que todo es 180 o sea que este de acá cuánto vale vale 60 no y mira este triángulo de acá tengo 90 tengo 60 o sea que x cuánto vale vale 30 no entonces te sale rápidamente la respuesta del problema número 10 no que es dadito muy bien Esa sería la respuesta del problema número número 10 ya así nada más muchachones así nada más Uy, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube, ahí van a encontrar bastante contenido, chicos, y los que quieren formar parte del grupo, ya en la que se va a enseñar geometría, trigonometría, aritmética y álgebra desde cero, ya me pueden dejar un mensaje a este numerito. Y si quieren formar o ser parte de los colaboradores del canal, también pueden yapear por ese número. Ya, a ver, vamos, respuesta de la 11, chicos. Respuesta de la 11. A ver, ¿qué dicen muchachones? Respuestita. Ah, ya, las clases comenzamos el 12 de junio. ¿eh? El 12 de junio. Ya, claro, ahí está, ¿no? Claro, comenzamos el 12 de junio muchachos, ¿ya? El 12 de junio arrancamos, ya, ah, ya, este sábado es y domingo, ¿ya? Por ahora somos 12 alumnos, está bien, somos 12 alumnos, pero si quieren formar parte del grupo, pueden dejarme un mensaje en, en WhatsApp y se les da toda la información, ¿ya? Claro, déjenme un mensaje a este número, ¿no? Se les va a dar la información. Recuerden que son 16 clases por 50 soles, ¿ya? 16 clases por 50 soles. Las 16 clases se va a dar durante un mes, ¿ya? Son sábados y domingos. Ya, a ver, ¿cuánto sale? Sale 5, dice. Ya, sale 5, ¿ya? A ver, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más? Por allí, por allí, por allí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Muy bien, mira. Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Eh, me están diciendo en el gráfico T viene a ser punto de tangencia. TB vale 90, ¿no? TB vale 90. AT vale 7, ¿no? Todo esto de acá vale 7. Y R vale 4. Bueno, entonces, este... Es de Perú. De Perú soy, chicos, ¿ya? Entonces, de acá voy a trazar una perpendicular, ¿ya? Trazo una perpendicular acá, ¿no? Obviamente, porque estoy llegando al punto de tangencia y formo 90 por la, con la tangente, ¿no? Entonces, desde el centro, ¿a dónde me voy? Hasta este punto, ¿no? Y obviamente, ¿qué voy a aprovechar acá? El arco TB, ¿no? Pero el, arca, el arco TV, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿no? Y nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que el ángulo formado por los radios, ¿cómo se llama este ángulo? Ángulo central, ¿no? Pero el ángulo central toma la misma medida que su arco. Ya, entonces, ¿cuánto vale? Vale 90 también, ¿no? Entonces, al final tendríamos nosotros acá un, un trapecio rectangular, ¿no? Ya, pues, ¿el radio cuánto vale? 4. ¿Este de acá cuánto vale? Vale 4, ¿no? Entonces me están pidiendo cuánto vale a B. Bueno, en este caso yo voy a trazar a partir de este punto una perpendicular a AT. Ya, trazamos una perpendicular. ¿Muy bien? Trazamos una perpendicular en la que esté 90, 90, 90. Y este de acá cuánto vale? Vale 90, ¿no? Entonces, fíjate bien, como tengo 90, fácilmente nosotros tenemos acá un, un paralelogramo, ¿no? Donde los lados opuestos son paralelos y además son iguales, ¿no? Con lo cual el 4 pasa para acá. El 4 pasa para acá. Por lo cual este sería un cuadrado, ¿no? Pero bueno, todo vale 7, ya tengo 4, y este de acá cuánto vale? Vale 3, ¿no? Tengo 3, tengo 4, este es 90, ya pues por teorema de Pitágoras, ¿cuánto te sale X? 5. Entonces la respuesta del problema es casita. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, vayan al problema número, número 12. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen por ahí, chicos? Ahora sí, dígame, respuestita de la 12, de la 12. ¿Ya? A ver, vamos. Ya, ahora sí vamos. Respuesta del problema número 12, muchachones. A ver qué dice. Respuesta de la 12. ¿Mm? Ya, a ver qué dicen, muchachones. Dice ahí, según el gráfico, P y Q son puntos de tangencia. Y me están diciendo calcule X. Ya, a ver. Ya, a ver qué dicen, muchachos. La E dice y A sale 90. Alguien más, chicos, alguien más. Ya, 90 con duda dice, ya bueno, 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 bueno. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer, chicos? Ya, problema 12. ¿Alguien más por ahí dice que sale 90, pero en duda dice que están? La E dice Dytron, ya, Jonathan Bellido también dice que sale 90, ya, no estoy segura, dice Shinobu Cocho eh. ya, muy bien, listo. Bueno, en este caso, mira, vamos a trazar acá una perpendicular. Bueno, en este caso se sabe que si vamos desde el centro hasta el punto de tangencia, generamos una perpendicular, ¿no? Lo mismo pasa acá. Muy ¿No bien, listo. Ahora, mira. Yo quiero que tú te fijes acá, ¿ya? Yo quiero que tú te fijes acá. Eh, este de acá, ¿cómo se llama? Se llama cuerda, ¿verdad? Se llama cuerda. Y según el problema me dicen que P y Q es tangente. O son puntos de tangencia, perdón, ya son puntos de tangencia. Entonces, si yo tengo acá una cuerda, ya, yo tengo una cuerda y tengo una tangente, ¿cómo se llama este ángulo? No, se llama ángulo eh, semi-inscrito. ¿Ok? Ángulo semiinscrito. O sea, ¿qué significa que si yo le pongo alfa? ¿Ya? ¿Cuánto vale este arco? ¿Dos alfa, sí si o no? ¿Ya? Mira bien, ¿ah? ¿eh? Ángulo inscrito, donde este arco vale 2 alfa, pero este arco. También quién, con quién puedo trabajar, con este ángulo central, ¿sí o no? Recuerda que el ángulo central toma la misma medida que el arco que está al frente de él. O sea, si vale 2 alfa, este también vale 2 alfa, pues. ¿Listo? Muy bien, lo mismo va a pasar acá con este ángulo, que le voy a poner teta, ¿no? ¿Cómo se llama el ángulo? Se llama ángulo semi -inscrito, que está formado por quién, por una cuerda y por una tangente, ¿no? ¿Dónde su arco cuánto vale? Vale 2θ, ¿no? Acá este. Todo este arco vale 2θ, con lo cual está al frente de este ángulo central que vale lo mismo. O sea que este de acá vale 2θ, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que todo esto que tú ves, ¿no? Que todo esto que tú ves, en este caso le voy a poner O y acá le pongo O'. prima Podemos decir que PQO'O o viene a ser un cuadrilátero, ¿no? Donde la suma de los ángulos internos viene a ser 360, pero hasta acá ya tenemos cuánto, tenemos 180, o sea que significa que 2 θ más 2 alfa es 180, ¿no? 2 2θ más 2 alfa es 180, por lo cual le tengo que sacar la mitad a cada uno de ellos, y teta más alfa, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿no? Ahí está, pero profesor, si yo me fijo acá en este triangulito, el x lo puedo pasar acá como puestos por el vértice, ¿no? Por lo tanto, teta más alfa, ¿cuánto vale? 90. ¿Cuánto me falta? Me falta x para que sea 180, sí o no. Pero el x, ¿qué valor debe de tomar? Tiene que, val tiene que tomar 90. ¿ver? Valor de 90, con lo cual sería tu respuesta del problema número 12. Ya, ahí está. Muy bien, entonces, chicos, ya estamos desarrollando el problema número 12. Ya, muy bien, tomen la captura de pantalla. Ya saben, suscribirse a mi canal. Y los que quieren formar parte del grupo de estudios, ya saben, dejar un mensaje a este número telefónico. Muy bien, listo. Ahora sí vamos a pasar al problema número, número 13. Ya a ver qué dicen, muchachos. Respuesta del problema número 13. Ya, a ver, vamos. Muy bien, problema número 13. A ver qué dicen, chicos. ¿Qué opinan con respecto a ese problema? Por ahí nos están diciendo eh, en el gráfico P y Q son puntos de tangencia y me están diciendo que R es igual a 5, bueno, R mayúscula 5 y R minúscula 2. Y me están pidiendo calcular PQ. Ya, a ver, ¿qué dicen chicos? Ya dice que sale la A. Bueno, pues será... A ver. ¿Qué dicen? Ya por ahí dice que sale la A. Ya, a ver, alguien más, muchachos, alguien más. Problema número 13. Ya, a ver qué dicen. Respuesta: Ya, a ver. En este caso, se cumple acá lo siguiente, ya. Se cumple acá lo siguiente. Si nosotros tenemos dos circunferencias tangentes, ya, y uno los centros, vamos a encontrar. Que el centro del primero, más el punto de tangencia y más el centro del segundo al de la segunda circunferencia, son puntos colineales. ¿Eso qué significa? Que yo puedo trazar una línea de centro a centro, ¿no? Y puedo tener que este punto, este punto y este punto son colineales. Muy bien. Desde el centro puedo trazar una perpendicular. Puedo trazar una perpendicular, ¿no? Muy bien. Desde este centro puedo trazar una perpendicular hasta acá, ¿no? Ya tracé mi perpendicular. ¿no? Y tracé mi perpendicular. ¿Muy ¿No bien? Listo. O sea, ¿qué significa? Que si este de acá vale 2, ¿dónde lo meto? Acá, ve. ¿o a dónde lo paso? Acá, ¿sí o no? Porque lo que he formado es un, es un paralelogramo, ¿no? Donde los lados opuestos son iguales y además son paralelos. Pero como todo vale 5 y ya tengo 2, ¿este de acá cuánto vale? Vale 3, ¿no? Pero como habíamos dicho que esto de acá es. Eh, tenemos tres puntos consecutivos, ¿ya? O bueno, en este caso colineales, mejor dicho, ¿no? Entonces, este de acá es una línea continua, ¿no? Donde este vale 2 y este vale 3, ¿no? Entonces, tendríamos acá, ¿cuánto? Tendríamos 5, ¿no? Ya, pues. Eh, perdón, este de acá es 5, perdón. Este es 5, no, este es 5. Sí, 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 sí. Porque este es 5, este es 5, ya. Entonces, tendríamos acá 7. Disculpen, ya, disculpen. Entonces, ¿qué podemos hacer por acá? Aplicamos teorema de Pitágoras, ¿no? Por lo tanto, si a este de acá. A ver, imagínate que le pongo x, ¿no? x, ahí está, ¿no? Por lo cual, tendríamos acá 7 al cuadrado. Es igual a quién? A 3 al cuadrado, más quién? Más x al cuadrado, ¿no? 9 pasa a restar, sería 40, y el 2 pasa a sacarle la raíz cuadrada. ¿Y cuánto sale? 2 raíz cuadrada de 10, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta del problema número 13 viene a ser avioncita. ¿Listo? Ahí está. O si no, ustedes se acuerdan pues, de la fórmula, que cuando encontramos así de esta manera y me piden esta distancia, viene a ser dos veces la raíz cuadrada de radio mayor por radio menor, ¿no? ¿Cuánto vale R? Vale 5. ¿Cuánto vale R? Vale 2. O sea, al final, ¿cuánto te quedaría? 2 raíz cuadrada de 10, ¿no? Ahí tienes otra forma. ¿Ya? que la puedes trabajar así? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Listo, ahora sí vamos a la pregunta número 14. Bueno, en este caso vamos recordando lo siguiente. Ya, mira, ve. Por acá nos están diciendo en el gráfico ABCD es un romboide. Ya, si BM y MC valen 2 y calcule OM considerando que B es punto de tangencia. Ya lo tenemos acá en la gráfica. Ya, esa es la gráfica. No, me están diciendo que BM, ya, MC viene a ser iguales, no. Además, dice que este de acá vale 2, vale 2. Me dicen que B es punto de tangencia. No, ¿qué más? Eh, ya dice ABC, ABCD viene a ser un romboide, o sea, viene a ser un paralelogramo. Y me están pidiendo que calcule OM. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Ya, les damos por ahí algunos segundos, ya, para que me digan su posible respuesta. Ya, a ver, ¿qué opinan, muchachones? respuesta de ese problema. ¿Mm? A ver, ¿qué dicen, muchachones? La C dice, ya, dos raíz de cinco. ¿Mm? Pues será, pues será, pues será. Vamos a ver, ¿ah? vamos a ver, dice que es la C ya, bueno, Vamos a creerle entonces, ya Vamos a creerle, ya Entonces vale 2 raíz de 5 ¿Listo? ¿Ya ¿Alguien más chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Dice que sale la C ¿Alguien más chicos? ¿Respuesta de la 14? A ver, ¿qué dicen muchachones? Respuestita del problema número 15 14, perdón, 14 ya, a ver, ¿alguien más por ahí? Ya, dice que no, profe, ya volé, dice. <laughs> ya, nada, muchachón, está bien el problema. Ya volé, dice. La C, dice, ya. Bueno, en este caso, mira, B, como nos están diciendo que B es punto de tangencia, significa que yo puedo trazar acá el radio, si ¿sí no, hasta el punto de tangencia. O sea que este de acá, ¿cuánto vale? Vale 90, ¿no? Muy bien. Listo, ¿qué más? Eh, por acá, nosotros también sabemos que, como ABCD es un paralelogramo, ya, bueno, en este caso específicamente un romboide, significa que eh, BC y AD son paralelas, ¿no? Pero como yo he formado un ángulo de 90 grados con este lado, entonces también voy a formar un ángulo de 90 grados acá, ¿no? Con lo cual tendríamos acá un pequeño triángulo rectángulo, ¿no? Donde el 15 pasa a este lado, ¿no? Como propiedad del paralelogramo, ¿no? Que los ángulos opuestos son iguales, ¿muy bien? Listo. Eh, ¿Qué más? Otra cosa, ¿ve? AD, ¿qué es lo que pasa con AD? Date cuenta que es una cuerda, ¿sí o no? Entonces acá estoy yendo desde el centro hacia la cuerda en forma perpendicular. ¿Eso qué significa? Que este puntito de acá viene a ser punto medio, con lo cual que si todo vale 4, este también vale 4. Pero como yo ya tengo punto medio, ¿este de acá cuánto vale? Vale 2, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué más? Profe, tengo 75 y este de acá ¿cuánto tiene que valer? Perdón, este de acá vale 15 y este ¿cuánto vale? 75, ¿no? Ya, pues esta vez, 15, 75, 90, los 180, ¿no? Pero mira, desde O hasta B yo sé que es radio, ¿no? Y desde O hasta A también es radio, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que este de acá también vale 75 y este de acá también vale 75, ¿no? Que ya lo tenemos acá. Pero como tengo 15, este de acá, ¿cuánto vale? Vale 60, ¿no? ¿Listo? Muy bien, pero date cuenta de que este de acá es 30. ¿Ya? De repente dice, pero profe, yo no encuentro un triángulo rectángulo. Claro que sí, ve. Este es 90 y lo trasladas acá nomás. El que está al frente vale 2. O sea, ¿cuánto vale AO? ¿Cuánto vale AO? Vale 4. ¿Visto? ¿Por qué? Porque eh, como tenemos un triángulo acá rectángulo, ¿ya? Como tenemos un triángulo rectángulo, eh, nosotros ya podemos trabajar con la proporción del ángulo 30-60, ¿no? La proporción, ¿cuánto es? Cateto 1, hipotenusa el doble. O sea, si este es 2, este es 4. Muy bien. O sea, que cuánto vale OB? Vale 4, ¿no? Entonces, todo esto de acá vale 4. Ya tengo este cateto que vale 4, ya tengo este cateto que vale 2, entonces me están pidiendo OM, ¿no? Y aplicamos, ¿qué cosa? Teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Ahí está, Teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, y este es igual a x al cuadrado, ¿no? 16 más 4, 20, y el 2 le saca la raíz cuadrada, entonces x cuánto vale? 2 raíz cuadrada de 5. ¿Listo? Ahí está. O sea que la clave ya del problema número 14 viene a ser casa. ¿Listo? Ahí está. Así que vamos a ver el problema número 15 y ya vamos a terminar. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Ya, pues muchas, mira, a ver, ¿qué te había dicho? Nosotros hemos trazado primero una perpendicular a BC. ¿ya? Al trazar una perpendicular a BC, yo sé que BC y AD son paralelas porque te están diciendo que es un romboide. ¿ya? Y se tiene que cumplir el paralelismo y la igualdad de estos dos lados, además de estos dos. Pero estos dos no los estoy utilizando, sino estos de acá. ¿vale? Una vez que trazas la paralela a la primera, también eh, llegas en forma perpendicular a la segunda, pues. ¿no? Entonces, por eso puse acá 90 y acá puse 90 también. ¿Muy bien? Entonces, si este es 90, este es 90. Como es un paralelogramo, este ángulo pasa para acá. Son ángulos opuestos, ¿no? Pero en un paralelogramo no son iguales. ¿Listo? Muy bien. Después vemos acá que este es radio y este es radio, ¿sí o no? Como tengo 15 y tengo 90, este es 75. Y date cuenta que este ángulo es un ángulo interno del triángulo AOB. Si este es 75, sabiendo que AOB viene a ser isósceles, este también vale 75. Pero como ya tengo 15, este de acá cuánto tiene que valer? 60, pues. ¿No? Y después habíamos dicho que cuando trazamos una perpendicular a la cuerda D, ya genera dos segmentos iguales. Pero como BC es igual a AD y BC vale 4, significa que AD vale 4. Pero como tengo punto medio acá, significa que este de acá vale 2. Por lo tanto, en este triángulo que hemos encontrado, un triángulo notable donde el lado que está al frente de 30 vale 2. O sea que su si en usa vale el doble, según el te este, teorema no este teorema del triángulo notable. ¿Ya? Entonces, si vale 4, este también vale 4, ¿no? Muy bien, pero ya tenemos 2, ya tenemos 4, y X viene a ser la hipotenusa, ¿no? De este triángulo rectángulo, ¿ya? Por lo tanto, aplicando el tema de Pitágoras, X te sale 2 raíz de 5, ¿listo? Ahí está, muy bien. Ahora sí vamos a la pregunta número 15, ¿ya? A ver, muchachos, ¿qué dice? Ya, Anerol, a ver, respuesta de la 15, a ver, ¿qué dice? Respuesta del problema número 15, ¿no? A ver, último problema. A ver qué dice la muchachada, chicos. Respuesta de ese problema. ¿Mm? ¿Qué dice? Ya, a ver qué dice, muchachones. Ya, a ver, no se olviden, chicos, si se, eh, se pueden suscribir a, a mi canal y acá me encuentran bastante contenido desarrollado. Y si quieren formar parte del grupo de estudios, me pueden dejar un mensaje ¿no? a este número y se les va a dar toda la información. Ya, por ahí dice que sale 45. Mm, pues será, pues será, ve que me están pidiendo, me están pidiendo TV. Bueno, vamos a ver. Ya, a ver, vamos, alguien por ahí lo hizo. Ya, bueno, mira, vamos a ver por acá algunas cosas, ¿ya? Si tú te das cuenta... Yo estoy desde el centro hasta este punto de tangencia, ¿no? Te lo están diciendo que BD son punto de tangencia. Entonces, ¿qué hago? Desde el centro voy hasta esta punto de tangencia y formo, una tangente, formo un ángulo de 90 grados con la tangente, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá? Muy bien. ¿Qué más me están diciendo? Que BC es igual a AD. Ya. Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que voy a preferir hacer? Trazar una perpendicular acá. No voy a trazar una perpendicular acá. No, e ir también a este lado de acá, ¿no? Llegando en forma perpendicular. ¿Ya? Muy bien. Entonces todo esto de acá es continuo, por si acaso, ya. Todo esto de acá es continuo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué generamos acá? Este segmentito es igual a este segmentito, ¿no? Yo puedo decir que tú vales A, tú vales A, ¿no? Por lo tanto, BC cuánto vale? Vale 2A. ¿Muy bien? Listo, fíjate bien, tengo 90, tengo 90, acá también tengo 90 y este también es 90, ¿no? Por lo cual tengo acá un paralelogramo. ¿Eso qué significa? Que el A pasa para acá, pues. Tengo A. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué más podemos hacer por acá? Voy a trazar una perpendicular acá, B. Trazo una perpendicular. Y acá también es 90 grados, ¿no? Date cuenta que tenemos un paralelogramo acá también, ¿no? Tenemos un paralelogramo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si este vale 2A, este también vale 2A. O sea, que este de acá, ¿cuánto vale? Vale A, ¿no? Entonces, este 2A desaparece. Pero como yo ya sé que BC vale 2A y ya tengo A, este vale A, ¿no? Pero mira, ver, BC es igual a CD. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que si partimos desde un punto exterior y trazo dos tangentes a esta circunferencia, CB y CD son iguales, ¿no? Si este vale 2A, este de acá cuánto vale? Vale 2A, ¿no? Pero date cuenta que tengo acá un triángulo notable, ¿no? Donde la proporción entre la hipotenusa y el cateto es de 2 a 1, ¿qué significa? Que este de acá cuánto vale, vale 30, ¿no? Y este de acá cuánto vale, vale 60, ¿o bien? O sea, que este 30, sumado más este ángulo, me sale este ángulo recto. Pero como ya tengo 30, este es 60, ¿no? ¿O bien? Fíjate bien, acá tengo que se está llegando en forma perpendicular y acá también está llegando en forma perpendicular, por lo cual estos dos son paralelos. ¿no? o sea que este 60 pasa a este lado como ángulo correspondiente muy bien. y fíjate bien, tengo el centro y acá tengo dos, dos eh, radios ¿no? ¿cómo se llama este ángulo? se llama ángulo central ¿no? como se llama ángulo central su arco también vale lo mismo o sea si el ángulo central vale 60 ya este arquito, Bt también vale 60 muy bien. entonces hemos desarrollado el problema número 15 que viene a ser dado, muy bien chicos entonces vamos a dar por finalizado la clasecita de hoy no se olviden suscribirse a mi canal y si quieren formar parte del grupo de estudios ya me pueden dejar un mensaje a este número de teléfono. Así que nos vemos muchachones.